Esto que le ofrecemos es un resumen de noticias en ferris.com.mx. El presidente de la República echa mano otra vez de un cercano colaborador del Estado de México. Se llama Alfredo Castillo Cervantes y lo nombra comisionado para la seguridad y el desarrollo integral del Estado de Michoacán, función creada por decreto y que se va a encargar de formular y ejecutar políticas para prevenir el delito, para reconstruir el tejido social y para impulsar el desarrollo en el Estado. Una especie de representante presidencial permanente que trabajará al lado del gobernador del Estado. Este hombre, Alfredo Castillo, se consolida como el apagafuegos de Peña Nieto. Tomó el relevo en la Procuraduría del Estado de México con el escándalo del caso Polet, ¿se acuerda? Luego entró al quite con la caída de Humberto Benítez Treviño y su hija, la que cerraba restaurantes, esto en la Profeco, y ahora se le encarga la pacificación de Michoacán. Tres posiciones fundamentales en muy corto plazo. Cayeron, por cierto, así como por arte de magia, los primeros caballeros templarios como resultado del despliegue federal en Michoacán. En el municipio de Los Reyes fue capturado Joaquín Negrete, presunto jefe de plaza de los caballeros, en el sur de Michoacán, responsable de varias ejecuciones de civiles y de policías municipales, mientras que en Uruapan se detuvo a Jorge Fabián Quesada, presunto sicario de la misma organización criminal que iba armado y a bordo de un vehículo robado. El secretario de Gobernación insiste en que están plenamente identificados los cabecillas del crimen organizado en Tierra Caliente y que se trabaja en su localización, y dice enfático, vamos por ellos. En Chihuahua fue detenido Ángel Salvador Taboada, otro de los presuntos implicados en el asesinato de Juan Francisco Sicilia, ¿se acuerda? Y de seis personas más. Esto fue en marzo del 2011 en este convulsionado poblado de Temisco, en Morelos. Este sujeto, apodado El Cone, tiene 28 años, reconoció haber participado en por lo menos 25 ejecuciones, todas en Morelos, cuando trabajaba al servicio de grupos de matones del cártel de los Beltrán Leyva. El New York Times revela que la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana ha logrado intervenir sistemas de cómputo de organizaciones criminales, pero también de corporaciones policiales en México, gracias a la radiofrecuencia de los propios equipos. El programa de espionaje denominado Quantum ha sido usado para penetrar sistemas militares rusos, chinos y de instituciones comerciales de la Unión Europea y de otros gobiernos aliados. La nota afirma que los equipos de cómputo llevan implantado un software espía que puede ayudar a lanzar ataques cibernéticos. Es decir, usted llega, compra de fábrica un equipo y este ya trae el chip para poder espiar lo que usted haga. ¿Cómo la ve? El embajador mexicano ante la Organización de Estados Americanos, Emilio Rabaza, criticó el desdén de las autoridades de Texas en Estados Unidos ante las gestiones para revisar el proceso de Edgar Tamayo Arias, mexicano cuya ejecución está programada para la próxima semana, el día 22. Además de ser uno de los casos de revisión por el fallo de la Corte Internacional de Justicia, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares a favor del sentenciado sin que hayan obtenido respuesta alguna. Por otro lado, la Casa Blanca descartó que la eventual ejecución de Tamayo pudiera afectar la planeada cumbre de líderes de América del Norte programada para el próximo mes en Toluca, pues el gobierno de Barack Obama ha defendido en todo momento el fallo que obliga a Texas a revisar el caso, aunque el gobierno tejano ha ignorado reiteradamente los llamados que han hecho tanto el secretario de Estado norteamericano como la Corte Internacional de La Haya, como el propio gobierno mexicano. No le hacen caso a nadie. Esto es parte de lo que le he ofrecido aquí en un resumen de noticias en ferris.com.mx, su casa, la casa de la revolución del intelecto. Le pido que se pongan en contacto conmigo a través de el @PedroFerriz en el Twitter, con el hashtag intelecto. Ahí hay formas para que nos comuniquemos. He recibido muchas que tienen que ver con reacciones de lo que está pasando en Michoacán. Una que se me hizo muy curiosa, dice: si el SAT salió tan buen policía, ¿por qué no lo ponemos en Michoacán? Y el ejército, que es tan permisivo, a lo mejor lo ponemos en Hacienda.
parte de lo que aquí le ofrezco y le pido, manténgase en contacto.